Bueno, pues vamos a ver el resumen del partido que disputó el Dieter Zafra en el estadio Manuel Calzado de Jerez de los Caballeros, correspondiente a la decimosegunda jornada de liga. Ahí vemos el equipo titular que puso en liza Fael haciendo los ejercicios de calentamiento. Un Dieter Zafra que en las cinco o las seis salidas que ha tenido hasta la fecha ha ganado cinco partidos y ha empatado uno. Ahí vemos, fíjate, a Vázquez Bermejo con el presidente del Dieter Zafra y con uno de los directivos, el que fuera entrenador de los dos equipos, curiosamente, tanto del Dieter como del Jerez, uno de los técnicos más consagrados y con mejor currículum del fútbol extremeño. Ahí vemos la salida. Insistimos, de los dos equipos, con Castillo Peláez al frente, el árbitro de Badajoz que dirigió la contienda y que fue muy protestado por el público local en algunas acciones del encuentro, sobre todo en la segunda parte. El saludo protocolario de los dos equipos y un Dieter Zafra que puso en lista a Ribó en portería con Víctor Paredes, Luis Martínez y Marcos Ortega en defensa, Martín Tartara, Isidro Quintana, Jaime y Teo en el centro del campo con Rafa Carvajal y Cristo como delantero. La saludo a los dos capitanes. Martín Tartara, que volvía al equipo después de cumplir esa lesión que sufrió en Villafranca. Y un Martín Tartara que, por cierto, no podrá jugar tampoco Rafa Carvajal el próximo choque ante el Arroyo, ya que ambos vieron cartulina amarilla y tendrán que cumplir ciclo de amonestaciones. Un Jerez que, como es normal en los equipos de casa, controló la situación en los primeros compases del partido, los primeros 25 minutos de partido, aunque en líneas generales, Ángel, el Jerez fue el que de alguna manera llevó el peso del partido en esta primera parte. Sí, bueno, el Jerez salió, pues como tú has comentado, como salen todos los equipos cuando juegan en su campo. Tiene un equipo bastante fuerte, bastante sólido, yo creo que con todas sus líneas más o menos completas y definidas. Y tuvo aquí unos primeros 25-30 minutos en los que yo creo que la posesión del balón fue prácticamente suya. El Dieter, en alguna ocasión, como esa que acabamos de ver, se acercaba esporádicamente, pero más bien en jugadas a balón parado, saques de banda, etcétera. Era el Jerez el que atacaba. Sin embargo, luego en la segunda parte de este primer tiempo, el Dieter se creció un poco y, sobre todo en el segundo tiempo, vamos a ver cómo ya le plantó cara al Jerez, se plantó en el campo, empezó a crear su juego, a crear su peligro y, bueno, así consiguió pues esos puntos, ¿no?, que también le vienen. Naturalmente, además, otro aspecto importante fue, lo comentamos la semana pasada, ustedes lo recuerdan mientras veíamos el resumen del Miajada, pues la incorporación de Martín Tartara para mí, y que nadie se me enfade, pero para mí es pieza vital, absolutamente clave y un porcentaje muy alto de este Dieter Zafra. Y vemos a Ito en ese despeje que le salió fructuoso. Defectuoso, queremos decir, y Martín Tartara, pieza vital en el medio campo, en un trabajo tanto de defensa como en la organización, en la recuperación del esférico, en la ayuda a Teo, el hombre en teoría cerebro del equipo. Insisto, Ángel, un Martín Tartara vital y que, desde mi punto de vista, y lo vamos a ver sobre todo en la segunda parte, pero en muchas acciones defensivas también de la primera, importantísimo. Sí, bueno, Martín Tartara, pues haciendo su juego, como siempre, es decir, desorganizando en el centro del campo, que lo hace muy bien, organizando jugadas de ataque y ayudando a la defensa cuando hace falta. Yo, sin embargo, destacaría que todo el Dieter en conjunto, en bloque, hizo un juego bastante encomiable, bastante bueno.